nombre es Rosmería Ardaya, soy de Huanuni y mi pregunta es, ¿existe la imparcialidad en el rol periodístico? ¿Y qué opina cuando en este rol se asume, se toma una posición política partidaria en ciertos temas? ¿Y qué diferencia existe entre la política, entre la posición política y la posición política partidaria? Yo creo que nadie es imparcial, ninguna persona en el mundo puede ser imparcial, pues porque todos tenemos y venimos de un contexto, tenemos unas ideas, a veces son ideas políticas, a veces también son ideas o creencias religiosas que vienen dadas por nuestras costumbres y por nuestra forma de ser. Ahora, ¿qué pasa con un periodista que toma una posición política? Ahí estaríamos hablando ya de lo que es las editoriales o la posición que puede tener un medio. Eso es un tipo de periodismo que se da y que también es válido, que es el periodismo editorialista, cuando ya tomas una posición y decides aprobar o desacreditar ciertas políticas. Otra cosa ya es ser completamente partidista o completamente fiel a un partido o a unas ideas, e independientemente de estar tú o no a favor de acuerdo, lo que luchas es por un partido político. Ahí ya yo creo que no es la función del periodista poder estar, tener que estar o ser vocero de un partido político. Y por eso, por ejemplo, en otros países como en Alemania, están muy diferenciados los que son los voceros. O el periodismo de comunicativo, de comunicación, de empresarial, que nosotros llamamos, o el periodismo de rigor de medios de comunicación. El periodista obviamente tiene que ser consciente de su opción política o de su opción religiosa, de su opción cultural, pero tiene que dar un servicio a la ciudadanía y su función debe ser traer el mayor número de voces posibles a la información que está dando.